Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la integral de cosecante al cubo de x por dx y lo vamos a hacer por el método de integración por partes. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy. Y me piden hallar la integral de cosecante al cubo de x por dx. Voy a escribir esta integral como la integral de y cosecante al cubo de x por dx lo voy a escribir como cosecante de x por cosecante al cuadrado de x por dx. Recuerden que lo voy a resolver con el método de integración por partes, el cual se aplica a integrales de la forma u por dv, que es igual a u por b menos la integral de b por du. Recordemos que este método no me resuelve la integral, sino que me lleva la integral a una mucho más sencilla de resolver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, en la integral que voy a resolver, identificar el producto de u por dv. En este caso, u va a ser igual a cosecante de x y dv va a ser igual a cosecante al cuadrado de x por dx. Ahora, para hallar du, entonces derivamos y du es igual a, y la derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x por dx. Y v sería igual a una función que al derivarla me genere cosecante al cuadrado de x. Esa función es menos cotangente de x. Recordemos que la derivada de cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x. El menos de la derivada con este menos, menos por menos más, y me quedaría positivo. Entonces ya tengo u, ya tengo du, ya tengo dv, ya tengo v. Entonces puedo aplicar el método de integración por partes. Y tendríamos que la integral de cosecante al cubo de x por dx es igual a u cosecante de x por b menos cotangente de x menos la integral de b, que es menos cotangente de x, por du, y du es menos cosecante de x por cotangente de x por dx. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas, y esto es igual a más por menos menos cosecante de x cotangente de x menos la integral de, y menos por menos, más, y cotangente de x por cotangente de x, cotangente al cuadrado de x por cosecante de x por dx. Ahora, en la nueva integral que tenemos, tengo cotangente al cuadrado, entonces voy a utilizar la de identidad trigonométrica que dice que cotangente al cuadrado de un ángulo es igual a cosecante al cuadrado del ángulo menos 1. Entonces, esto sería igual a menos cosecante de x por cotangente de x menos la integral de y cotangente al cuadrado de x, utilizando la identidad trigonométrica, me quedaría cosecante al cuadrado de x menos 1 por cosecante de x por dx. Resuelvo la multiplicación que me queda aquí indicada, haciendo ley distributiva, entonces esto sería igual a menos cosecante de x por cotangente de x menos la integral de cosecante al cuadrado de x por cosecante de x, cosecante al cubo de x, y menos 1 por cosecante de x menos cosecante de x, todo esto por dx. Ahora, tengo la integral de estos dos términos que se están restando, entonces puedo hallar la integral de cada término por separado. Entonces, esto sería igual a menos cosecante de x por cotangente de x, aquí menos por más, menos la integral de cosecante al cubo de x por dx, menos por menos, más la integral de cosecante de x por dx. Y hasta ahí va nuestro proceso. Recuerden que en este momento pueden pausar el video, copiar línea a línea lo que hemos hecho. Si tienen alguna duda o inquietud, nos la dejan en los comentarios. Dado el caso de que les gusten nuestras clases, no olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Ahora sí,
podemos continuar. En esta línea vamos, entonces voy a borrar para poder continuar. Y tenemos que la integral de cosecante del cubo de x por dx sería igual a menos cosecante de x por cotangente de x menos la integral de cosecante al cubo de x por dx más la integral de cosecante de x por dx. Ahora, miremos que este término que es la integral de cosecante al cubo de x por dx está restando a este lado de la igualdad. Entonces lo voy a pasar al otro lado a hacer la operación contraria, que sería la suma. Y me quedaría la integral de cosecante al cubo de x por dx más, porque lo paso al otro lado, la integral de cosecante al cubo de x por dx sería igual a menos cosecante de x por cotangente de x más y la integral de cosecante de x por dx, recordemos que es igual a logaritmo del valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x. Entonces, aquí me daría logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x. Esta integral la voy a dejar en la descripción del video, que ya la hemos resuelto utilizando el método de sustitución. Entonces, por ahora estamos utilizando solo el resultado que ya lo hemos obtenido en una clase anterior. Ahora, miremos que estos dos términos son términos semejantes, entonces los puedo sumar. Entonces, al sumar la integral de cosecante al cubo de x por dx más la integral de cosecante al cubo de x por dx, me daría dos veces la integral de cosecante al cubo de x por dx igual a. Aquí voy a conmutar, voy a colocar el positivo de primero, entonces me quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de x menos cotangente de x, menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora, este 2, ¿qué está haciendo a la integral de cosecante al cubo de x por dx? Está multiplicando, entonces pasaría al otro lado de la igualdad, hacer la operación contraria, que sería la división. Entonces me quedaría que la integral de cosecante al cubo de x por dx es igual a logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x menos cosecante de x por cotangente de x, todo esto sobre 2 más c. Y hemos resuelto entonces la integral que teníamos para la clase de hoy. Miremos el método que utilizamos. En este momento pueden copiar línea a línea viendo el proceso que hemos desarrollado. Dudas o inquietudes nos la dejan en los comentarios. Y recuerden que la familia es la primera escuela. La familia es el caldo nutritivo de principios éticos y morales donde se forma el hombre como pieza fundamental de la sociedad. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Nos vemos en una próxima clase.